¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al aire de Deporte B en la edición del día viernes, esta noche de viernes, en donde vamos a repasar lo que tiene que ver con el fútbol infantil de la Liga Interprovincial, llegando a las etapas definitorias de este torneo clausura, de hecho a la etapa definitoria. Como ustedes saben, la semana pasada, entre jueves y viernes, estuvieron disputando los partidos de semifinales, todavía con encuentro único en cancha neutral, ya sin ventaja deportiva. Por lo tanto, si había empate al término del partido, se definía todo desde el punto de penal. Les brindamos la información en cuanto a resultados de lo que ocurrió el jueves. No lo hicimos con los partidos del viernes por la noche porque al mismo tiempo estábamos haciendo nuestro programa, pero hoy traemos toda la información completa de jueves y viernes con resultados, goles, los autores de esos goles y por supuesto las imágenes para repasar lo que fue la serie de semifinales en el programa de esta noche. Como les había anticipado el martes, lamentablemente Rubén Leguizamón no pudo acompañarnos otra vez por motivos laborales. Sí lo tenemos a Cristian Cassioni en la producción del programa y como siempre les recordamos que además de salir por la pantalla de CL3 Cablevisión, lo hacemos vía internet por www.cl3cablevisión.com.ar. Este bloque, por supuesto, siempre es auspiciado por la Liga Interprovincial, que nos brinda toda la información oficial. Carlitos Gudiño gentilmente nos alcanza las planillas que luego fotocopiamos en Foto Oscar de Oscar y Poroto Amadori, siempre con la mejor atención y calidad en fotocopias y fotografías. Y también el banner que está a mis espaldas es de uno de nuestros auspiciantes para este bloque. Estamos hablando de Aura Diseño Gráfico de Jessica Montechiari, que en calle 9 de Julio 770 aquí en Chañar Ladeado tiene la mejor opción para decorar tu casa, para hacer un lindo regalo o para publicitar tu comercio. Esto por supuesto también, como les decía, en calle 9 de Julio 770, con gran variedad de productos, además de banners. También Jessica nos ofrece grabados, diseños de logotipos, llaveros, vinilos decorativos, flyers, papelería comercial, todo tipo de productos. Y también se pueden comunicar con Jessica al correo electrónico jessicamontechiari@gmail.com o al número 03468 1541 4219 por vía telefónica. También tienen la opción de hacerlo al Facebook de Aura Diseño Gráfico. De esta manera nos vamos metiendo con lo que ocurrió el día jueves por la noche y viernes por la noche de la semana pasada en materia de divisiones inferiores. Hablamos de las categorías competitivas. Se disputaban las semifinales del torneo y vamos a comenzar con séptima división, con los más chiquitos de los más grandes, ¿no?, de los competitivos. Porque el día jueves 8 a las 19:30 horas en cancha de Alianza se estaban Carlos 12 y Centenario en una de las llaves de semifinal. Se terminaba imponiendo el equipo de Cañada de Lucle por intermedio de su capitán y goleador Nahuel Ramúa. Un muy buen equipo este de Carlos 12, que se merece volver a ocupar una de las posiciones de privilegio en esta séptima división. Será uno de los que dispute la final el próximo fin de semana, mientras que en la otra llave se enfrentaban Alianza e Independiente. Esto fue el viernes 9 por la noche a las 20 horas en cancha de Belgrano, en un partido muy muy parejo, en donde el estilo similar de jugar al fútbol de ambos equipos, de tratar de tener la posesión de la pelota, de generar triangulaciones, combinaciones, asociaciones, todo con el balón al ras del piso, terminó generando un muy atractivo encuentro de ida y vuelta con varias ocasiones para los dos conjuntos, en donde Alianza fue el que estuvo más fino y a través del gol de Gino Grosso se terminó metiendo en la definición del torneo y pudo superar el karma de enfrentar tantas veces a Independiente y caer derrotado. En este caso, el equipo de la localidad de Arteaga se ganó su merecido lugar en la final, en la definición, en donde enfrentará a Carlos 12. La definición de este torneo clausura, el primer chico en realidad, se estará disputando, como les había anticipado, el sábado 17 en cancha de Carlos 12, en donde justamente el local Carlos 12 estará recibiendo Alianza a partir de las 17 horas. Les recordamos
Por supuesto que en el torneo clausura, en realidad en todas las divisiones inferiores, no hay finalísima, no hay un campeón del año, por lo tanto hay campeón de la apertura y campeón del clausura, por lo tanto, valga la redundancia, puede haber dos campeones por año en cada división o un bicampeón en este temporada 2018, lo que ya no corre en el caso de la final, al ser partidos de ida y vuelta, es la ventaja deportiva. Lo que sí se tiene en cuenta es la diferencia de gol en el global. Por supuesto, si persiste el empate en el global, se definirá desde el punto de penal. Como les había dicho, sábado 17 a las 17 horas. El otro partido también ya tiene fecha y horario confirmado, lo estaremos repasando viernes, pero ya se los anticipo. El partido revancha se disputará en cancha de Alianza, por supuesto. El villero recibirá a Carlos 12 y será el día viernes 23 de noviembre a las 20 horas. ¿Por qué se va a estar jugando el viernes? Porque el sábado 4 se estará jugando el partido revancha en cancha de River entre River y Boca por el superclásico de esta final de Copa Libertadores. Habiendo hecho resumen de séptima división, nos metemos en nuestra primera pausa y enseguida venimos con sexta. Sí, la verdad que sí, es una alegría enorme porque, bueno, uno con los conceptos que tiene, le jugamos al fútbol a un gran centenario porque es uno de los que mejores juegan y nosotros con nuestras herramientas preparamos este partido. No dejan ser chicos, pero hay que enseñarle primero a que sean buenos deportistas, porque nosotros teníamos en claro que podríamos haber ganado o podríamos haber perdido, pero siempre jugando desde lo leal. A eso es lo que uno hace, inculca lo que me toca hacer a mí. ¿Y programarse ahora para la final? Y sí, ahora vamos a volver o sábado o lunes, vamos a descansar y lo vamos a preparar para la recta final. Es una alegría enorme para todos estos chicos que, bueno, que uno hace años que viene trabajando. Es el trabajo de todo el año. Exactamente, entonces ese es el disfrute de siempre. Pero bueno, con los pies sobre la tierra y más de todo por los chicos, ¿viste? Cabe recalcar que, mirá, nosotros esta séptima la completamos con 3-2008. O sea que tenemos jugando con 3 chicos, mucho más chicos, que valga la redundancia, por eso la alegría. Y en el banco tengo 2009. ¿Me entendés? Entonces esa es la satisfacción más que uno tiene. Hola, Chiqui. Hola, ¿cómo va? ¿En qué vas a este triunfo? ¿Por qué se da? Bueno, primero por las ganas y después uno lo fue preparando a los chicos. Dentro de lo, si bien a esta edad hay que inculcar la técnica, pero a lo grupal y a su vez implicarle un poco lo táctico, porque hoy fuimos tácticos, sabíamos que Centenario teníamos que cortar ese circuito y las que teníamos eras poder salir jugando rápido con los dos delanteros que teníamos y en lo posible estoy así, ya te insisto, yo por ahí no podía salirle a jugar de igual a igual a un centenario porque tengo chico categoría 2008, ¿me entendés? Entonces por ahí basé más lo táctico que por ahí en el ida y vuelta mano a mano. ¿Cuántos chicos tenés que pueden jugar en cesta? En cesta tengo 3, que son los 3.95. 3.95. 2005, perdón. ¿Qué va a pasar en el que viene? Y están en eso, están programando el tema de fútbol mayor. Para, espera que ahí voy. Están programando para entrar, así que. Sí. ¿Y la sería séptima? ¿Sería sexta esta? Y esta sería la sexta del año que viene. Puede ser. Puede ser, es probable. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Terrible, impresionante. La verdad que. El resultado, exactamente. Yo, si bien empecé hace poco, a mitad de año, ya venía un proceso hecho, los jugadores están bien trabajados también. Pudimos hacer un proceso este último tramo del año excelente con los chicos. Lo más importante es que con eso hay una categoría, una predisposición, unos jugadores excelentes que se puede trabajar 10 puntos. Bueno, ahora pensar ya en la final. Sí, la verdad que sí. Ya ahora. Eso, Carlos 12, sí, anoche lo fuimos a ver, lo estuvimos viendo y los chicos hablaban de la final y yo les decía que teníamos que pasar esto, que era durísimo, importante, y creo que eliminamos a la mejor séptima, pero sin ninguna duda, colectivamente, individualmente, eliminamos a la mejor séptima de la liga. Independiente tiene un equipo impresionante y juega muy bien asociadamente, la verdad que orgulloso por eso. Balance más que positivo. Totalmente positivo. Felicitaciones para los chicos, un sacrificio extraordinario y no tengo palabras de agradecimiento para ellos. Estudio de Ciencias Económicas, Contador Público, Daniel Pierela, Doctor Álvarez 620, Chaniar Ladeado.
Minimercado Pier Federici, parte de su economía familiar. Somos una familia a su servicio todos los días. Minimercado Pier Federici, Rivadavia 316. Pedidos a domicilio 481-401. Minimercado Pier Federici, todos los días con usted. Revisión técnica Ruta Provincial 93 SRL. Autos, camionetas, utilitarios de uso particular hasta 3.500 kilos. Sí. Atención de lunes a viernes de 8 a 12, 14.30 a 19.30 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Chacabuco 256 sobre Ruta 93 Vera Bebú. Teléfonos para turnos 15 66 47 51 15 65 96 33. Revisión técnica, Ruta Provincial 93, SRL Vera Bebú. Una historia deportiva y social nos respaldan en la región. Departamento de Ayuda Económica, Proveeduría, Círculos de Ahorro, Club Social Deportivo Mutual Caferatense. Una sola consigna, fútbol, pasión que nos identifica. Además de bochas, tenis, colonia de vacaciones, servicio de televisión por cable. Club Social Deportivo Mutual Caferatense, al servicio de todos. Iluminarte, Geluz, Calop, Osram, Philips, Exult, Plasnavi, térmicas y disyuntores, Sika y Siemens, materiales eléctricos industriales y domiciliarios. Iluminarte, amplia gama en apliques y colgantes interiores y exteriores. Iluminarte, Chañar Ladeado. Volvemos al aire de Deporte B y antes de comenzar a repasar la información de Sexta División, les comento que este bloque es auspiciado por RJ Tapizados de Roberto Jesús Robles. Aquí en Chañar Ladeado, en calle Santa Fe 112, nos ofrece los servicios de tapicería general, de autos y de muebles, respaldos de sommiers, limpieza de tapizados, fundas y juegos de living a medida con pedido de presupuesto sin cargo. También se pueden comunicar a los teléfonos 03468 1556 8420 y 03468 1553 5429. También en RJ Tapizados pueden acceder a grandes promociones y descuentos utilizando el carnet de socio de Independiente y accediendo a los beneficios rojos. Ahora sí, habiendo hecho este auspicio, nos metemos en lo que ocurrió la semana pasada con las semifinales de Sexta División. Se enfrentaban, por un lado, Belgrano y Arteaga. Esto fue en cancha de Alianza a las 20:30, el jueves 8 por la noche. Se terminaba quedando con el triunfo el conjunto de San José de la Esquina, que en cuartos de final ya había superado a su clásico adversario Centenario y volvía a dar la nota en este caso ante Arteaga. Los goles del Pirata fueron convertidos por Paulino Tamborini y Lautaro Cabrera, mientras que Kevin Funes fue el autor del gol en el conjunto de Arteaga. De esta manera repite la gesta del torneo Apertura, Belgrano en Sexta División, sigue la final del torneo. Por otro lado, el día viernes 9 a las 21 horas, en cancha de Belgrano se enfrentaron Independiente y Alianza en un partido en el cual el coreano fue ampliamente superior, sobre todo en cuanto a cantidad y calidad de llegadas en la primera parte, pero de todas maneras sorprendería al equipo villero, que conseguiría convertir el primer gol del partido en un contragolpe. Esto fue a partir de la participación y la gran velocidad de la figura de Alianza en
esta categoría. Estamos hablando de Esteban Dial, que con un remate cruzado venció la resistencia de Danilo Seraza, convirtiendo el 1-0. En una segunda parte un poquito más equilibrada de ida y vuelta, Independiente cerca del final terminó llegando al empate. Otra vez apareció para salvar al coreano Álvaro Udrovic y nuevamente el zurdo convirtió de tiro libre para igualar el partido en 1, lo que nos mandó a la definición por penales. Y fue allí donde apareció Danilo Seraza, primero tapándole la ejecución a Augusto Palacios. Convertiría en favor de Independiente Alejo Saldaña el primer penal. Luego no podría aprovechar su remate Gabriel Poli, estrellándolo en el travesaño. Y el que le terminaría dando el triunfo en la serie de penales a Independiente sería Tiago Ramírez con su conversión. De esta manera, por 4-3, el coreano la siguiente instancia del torneo y se medirá con Belgrano en la final de sexta. Esta final se va a estar disputando este sábado 17, también a las 17 horas, evidentemente otra terna arbitral estará participando de este encuentro. Será en cancha Independiente, aquí en Chañar La Idea, o por supuesto seguramente estaremos con las cámaras de CL3 Cablevisión y el equipo de Deporte B para cubrir las alternativas del primer chico.
Definida la fecha, el horario y el día del segundo partido. Bueno, la fecha y el día es lo mismo. Está definida la fecha y el horario para el partido de revancha en sexta división. El mismo será en cancha de Belgrano, en donde Belgrano será local de Independiente, y será el jueves 22 de noviembre a partir de las 20:30 horas. De esta manera nos metemos en nuestra última pausa y enseguida venimos con quinta división. ¿Contento? Sí, sí. Habrá que probablemente seguir a la final ahora, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo viste el partido? Y bien, estaba trabado. Duro, ¿no? Sí. Pero bueno, sacaron la cabeza y pusieron todo lo que pudieron. Y mejor. Felicitaciones. Nos vemos. Chao, gracias. Vamos con el técnico, Danilo Maggiolini. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo te va? Felicitaciones. Muchas gracias, Tati. Muy, muy contento, muy contento. ¿Duro el partido? Duro, duro. Es una semifinal y es lógico que sea duro. Pero bueno, demostraron mucho carácter los chicos, por momento con buen juego, por momento con carácter, y creo que merecieron el resultado que tuvieron. Cuando vino el gol en contra, ¿qué pensaste? Y es duro, pero yo sabía que estos chicos son muy fuertes de la cabeza, tienen una mentalidad muy ganadora, y sabía que en cualquier momento podíamos empatar, y si lo empatábamos sabíamos que le íbamos a ganar. Lo presionaron alto, le robaron dos pelotas altas y ahí vinieron los goles. Era la idea. Nosotros analizamos al rival en la semana y sabíamos que salen jugando siempre, que tienen un buen juego, una buena idea de juego. Pero bueno, fuimos certeros en la presión y por eso vinieron los dos goles. Bien, Pilu. Ahora a pensar en lo que viene, que es la final. ¿Con quién te gustaría? No, para salir campeón hay que ganarla a todos. Ya sabemos del torneo pasado, le tenemos que ganar al que venga. Así que venga cualquiera de los dos equipos, que esperemos se nos dé una vez más. ¿El bicampeonato? El bicampeonato sería una alegría muy grande, pero bueno, no especulemos y vamos a intentar ganarlo. Gracias, Pilu. ¿Contento? Sí. Sí, contento. Bueno, ¿y ahora en la final? Y ahora hay que romper en la final. Bueno, se enfrentaron a un equipo duro. Sí, muy duro. La verdad que muy duro, pero lo supimos pasar adelante y lo ganamos. Claro. Y bueno, los penales, ¿viste cómo son los penales? Y son suerte. Claro. Bueno, ¿a quién dedicamos el triunfo? A mi abuelo, que murió esta mañana. No. Y a mí y a toda mi familia. Oh. ¿Y él te veía, el abuelo, te seguía o no? No, pero... Sí, sí. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Álvaro. Álvaro. Éxito. Bueno, gracias, muchas gracias. Alunabru, cerramientos y aberturas en aluminio. De Roberto Tito Russo, Urquiza 960, Chañar Ladeado. Alunabru, celular 03468 1552 6139. Alunabru, cerramientos y aberturas en aluminio en Chañar Ladeado. El 30 SRL, consignatario de Hacienda, experiencia y confianza en compraventa de cerdos. El 30 SRL, Telefax 03468 483381, Chañar Ladeado. Ser socio de Independiente te brinda cada día más beneficios. Ampliamos el margen de compra de cupón rojo. Desde ahora, podés obtener una financiación de 15.000 pesos en hasta 18 cuotas fijas. También podés financiar los primeros 3.000 pesos de tu margen de compra en 12 cuotas sin interés. Activa tu margen de compra por única vez en La Mutual. Acércate a cualquiera de los más de 80 comercios adheridos y aboná en cuotas presentando tu carnet de socio.
ahora también podés solicitar en la Mutual que el saldo de las cuotas canceladas sea reintegrado para realizar nuevas compras. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. Hacete socio. Independiente Athletic Club. Nerx Celulares, servicio técnico de celulares y tablets. Todas las marcas, liberados, pin de carga, baterías, touch, módulos. Venta de equipos libres, accesorios, fundas, templados, auriculares. Nerx Celulares, los mejores precios. Viví tu renovación en Nerx. Madrid 860, Chañar Ladeado. Avellaneda 745, Los Quirquinchos. Celular 3465-591618. Nerx Celulares. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Último bloque de Deporte B, vamos a compartir la información de Quinta División, pero les comento que en primera instancia este bloque está auspiciado por Carnicería Oli, el mejor lugar para comprar un buen asado aquí en Chañar Ladeado, en la esquina de Sarmiento y Tucumán. Se pueden encontrar allí con Adrián Flecha López y Denis Espíndola, que los van a asesorar de la mejor manera para ofrecerles la mejor variedad y calidad en cortes de vaca, de pollo y de cerdo, también con lechones y cordero a pedido. Esto, como les dije, aquí en Chañar Ladeado, en Carnicería Oli, que es sinónimo de carnes de primera calidad. De esta manera nos metemos con la información de Quinta, lo que ocurría la semana pasada entre jueves y viernes. En primera instancia, Caferatense, el día jueves 8 a las 21:45 en cancha de Alianza, se enfrentaba a Belgrano en un encuentro de dos equipos muy parejos, dos equipos muy competitivos en esta categoría. Le había tocado al conjunto pirata eliminar al Funebrero en el torneo Apertura, en la instancia de semifinales. En este caso se tomó revancha el equipo de Caferatense, que logró superar al pirata por la mínima, por 1-0, gol de Jeremías Guzmán para el triunfo de Caferatense. Por otro lado, en cancha de Belgrano, el viernes 9 a las 22:30, se estuvieron enfrentando Centenario e Independiente. El equipo de Centenario, que ya le había dado una buena muestra de su poderío a Independiente en la última fecha de la fase regular, en la jornada número 13 en Chañar Ladeado, en este caso volvió a superar al conjunto coreano y se repitió el héroe de la clasificación en el partido pasado, en donde el León terminó llegando al empate ante Godeken, pero bueno, por la ventaja deportiva accedió a la instancia de semifinales. En este caso se repitió el goleador, ya que Ezequiel Brescia, el número 9 de Centenario, convirtió los dos goles del triunfo para el Auriazul, que lo depositan en la final de la categoría. La final en Quinta División se estará disputando el sábado 17 de noviembre también, al igual que en Sexta y en Séptima. Será en cancha de Caferatense y a partir de las 19 horas, en donde por supuesto Caferatense será local de Centenario. También esta categoría tiene la fecha y el horario definido para la revancha. Será en San José de la Esquina, en cancha de Centenario, en donde en este caso el León recibirá al Funebrero. Como les decía, jueves 22 de noviembre, también a las 19 horas, el partido revancha entre Centenario y Caferatense. Primero, como les había dicho, este sábado jugarán Caferatense-Centenario.
Hemos repasado toda la información de divisiones inferiores. Le agradecemos a la gente de San José de la Esquina, a la gente de Caferata y de Arteaga que estuvieron tomando registros y filmando todo el material en este fin de semana. Nos habíamos acomodado para la jornada de cuartos de final en donde nosotros tuvimos un poco más de participación y siempre repetimos lo que tiene que ver con el trabajo mancomunado en conjunto de reciprocidad entre todos los cables de la región para tener siempre el material a disposición y hacer cada uno de nuestros programas de la mejor manera. Les pedimos disculpas por el hecho de que en el programa anterior no pudimos compartir el material tanto de sexta como de quinta, el cual había estado Rubén filmando en Veraguaú. Bueno, debido a unas cuestiones de tiempo y problemas técnicos no pudimos compartirlo, pero bueno, pudimos reivindicarnos de alguna manera en esta jornada al mostrarles todas las imágenes de la serie de semifinales. Como les decía, como estuvimos anticipando, mañana se jugarán todas los primeros partidos de la final, tanto en séptima como sexta y quinta división. Después, debido al superclásico del sábado 24, el partido revancha entre River y Boca por Copa Libertadores, se estarán jugando entre jueves y viernes los partidos de la definición, de los cuales sabremos los campeones en cada una de las categorías. Sin mucho más para agregar, por supuesto, el domingo tendremos lo que tiene que ver con la primera división y esta noche, como ustedes saben, en este momento se está disputando la primer finalísima entre Independiente y Centenario. Esto es en cancha de Independiente. Todo este material lo estaremos compartiendo junto a la información en el programa del día martes, como siempre a partir de las 21 horas. Sin más que agregar, les deseo que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes que viene.